Saludos, viejo, nos sale bienvenidos otra vez más a Java, ya uno de los últimos de Java. Vamos a ver hoy grandes titulacos, 2, 3, 4, digo, 6 titulacos. Everybody's Golf Mobile. Bienvenidos a Everybody's Golf. Que es muy bueno este Everybody's Golf. ¡Ay, la chatina! Everybody's Golf. Ahora en ruso. Pero, ¿cómo que Everybody's Golf? Pues sí, había un juego muy bonito de golf de Sonic de la PlayStation. Ah, la PlayStation extra cojonuda. Y era de golf, pero en algún momento dado, Sony con los Sony Ericsson les dio por sacar juegos de móviles. Y aquí tenemos este Everybody's Golf. Directísimo. Chavales, aquí 777-437-1427 del Leopardy Gamer. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se nos da el golf. Golfares. Golferes. Eblaune, 181,6 metros. Gracias. Empezó a bola 2. Bola 2. La han visto ni las palomas. Has hecho 317 metros. Aquí voy con la bola 3. Un par 4. Gracias, Malfredo. Has hecho una mierda. Par 4, bola 4, bola 5, 97, 1997. Par 4, bola 5, 97, 1997. 49, 5, 4. 8 metros y medio. Gracias. Johnny Bravo aquí llamando a Johnny Bravo. No se puede seguir la cobertura. Cuerturax. Las metidax. Hay mamonix. Vamos al campo. Vamos a meter. Dale. De pico. Es que no entra. Ya. Lo he hecho. Relájate. Prueba el Mega CD. Vas a ver qué bien. ¡Pero toque! Bienvenidos a Prince of Persia, cuando Prince of Persia se estaba yendo a la meme, a la mierda. 2008. Game Love, Prince of Persia. Muy lejos de aquel Prince of Persia, del cual vamos a tener un remake en marzo. Las arenas del Team Box. Este Prince of Persia era... ¡era una puta mierda! Antes de que el héroe fuera, era un tipo normal. ¿Tipo normal? ¿Cómo se puede llamar normal? ¿Tipo normal? Se ha encontrado con alguien. Pero con quién no se sabe. Capítulo 1 de la Tierra al Fuego. Una sensación gráfica tremenda para un juego de móviles en Java con este Prince of Persia Mobile, el cual, como veis, tiene una pinta tremenda. Un orbe mágico, vamos a caer ahí. Pues bien. Tú para arriba. Estas criaturas no se parecen a nada. Vale, mira, vamos a ver con el 5. ¡Que me caigo! Bueno,
Si vivimos para arriba, bueno, quizá podemos... Ahí, allá. Que me caigo otra vez. Bueno, vamos a intentarlo por decimotercera, no ves ni cuánto, 300 veces. ¡Ah! Otra vez otro saltito para acá. Para arriba. Y ya me tiro, ya le espero y ya. Ya está. Ahora, mira. Para mí. Porque soy así. Yo quería irme para Alicante y tú te vas para Cuenca. Pues nada, pues nada. ¿Y Persia? Pues Persia pilla cerca. ¿Pero qué? Bienvenidos a True Crime, New York City. El verdadero crimen te espera en la ciudad de Nueva York. Cuando tú no te lo creías... ¡Avenida! Esto es la ciudad de la libertad. También la ciudad del crimen. Welcome to New York City, True Crime. ¡Que me estoy comiendo unos chuches! ¿Tú qué haces? Me estoy combatiendo, ¿no lo ves? Mira que le voy a cargar al tipo este porque está muy mal. Aquí estamos en la ciudad de Nueva York y te vamos a poner en el servicio. Pero me ha dicho que era Nueva York o era Camulocho. ¡Era Nueva York! Pero si no son las Yakuza. ¡Pero era Nueva York y el crimen! Pero y Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu le pueden dar por saco. Esto es True Crime, esto es Nueva York. Ah, bueno, vale. Pero entonces no se sabe, ¿eh? Porque si es True Crime, es un crimen verdadero. Pero verdadero, verdadero. Bueno, verdadero, verdadero tampoco. Porque la verdad es que en Nueva York el crimen es cierto, pero era más bien en la época de los 70, los 80. Pero bueno, ahora no hay tanto crimen. Ahora están otra gente que está haciendo otros crímenes. Pero en Nueva York ahora mismo no hay nada. ¿Te gustan los sofás? Los sofás se me han quedado muy bien. Mira, están bien puestos, ¿eh? Lo he puesto como si fuera una L, pero al revés. ¿Has visto los sofás? Los sofás son lo mejor. A ver, los sofás. Va, toma, disparitos. Disparitos a mí, vamos. Que me quiero salir de la habitación y no puedo. ¿Pero cómo que no puede? Pues no puedo, mira. Intento, me voy para adelante, me voy para atrás, me pongo los disparitos, incluso la puerta y no se abre. Vaya tela, ¿eh? Bueno, vamos a ver Call of Duty Black Ops Mobile. Por supuesto con Pepper Glue. ¡Ay, Pepper Glue! Y Activision. Call of Duty Black Ops Mobile. ¿Quieres jugar? Pues juega. Pues nada, pues se está cargando. Bueno, pues se está cargando, lo jugamos. Mientras tanto, te tomas un cafelito. Las operaciones encubiertas o Black Ops. Era el verano de 1961 y un helicóptero a toda mecha se ponía malo y se ponía... Pamplinos. ¿Pero te está gustando realmente? ¿Son las misiones? Bennett, abre bien los ojos. Vamos a ir a la misión. Vamos a la jungla de aquí. Hacer una operación encubierta. ¡Charlie! ¡Me duelen las piernas! ¿Qué? ¿Sí? ¿Las piernas? Dale. Dime, mía. Es una misión encubierta, tío. No se puede saber nada. Otro, que viene. Tal Pascual. Tal Pascual se va a la mierda. Muy bien, tío. Se va a la mierda. Joder, tío, macho. Muy bien. Y ahora una granada. Ni granada ni pollas. A la mierda. Se van todos a la puta mierda. A la... Joder, tío. Muy bien. Y ahora, Charlie, nos metemos por entre las hierbas. Y el pantano también, que le den por el... ¡Aro! Al pantano. ¿A pantano y el ojete? No se sabe, el ojete a pantano.
¡Ah! ¡A la mierda! Tengo que mandar un mensaje por SMS. Pero si estamos en la jungla. Bueno, me da igual. Me estoy quedando sin vida, señor Roger, señor Charlie. Me estoy quedando sin vida. Vas a la mierda, te vas también. Por pantaros. Uy, 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 uy. Que me han tirado una jarranada. Y oye, una cosita. Estoy recuperando la vida yo solo. Sin que nadie me haga nada. Pero es que es un videojuego. Ah, bueno, vale, entonces venga. Madre mía, los videojuegos como son. Qué buenos. ¿Te imaginas que recuperas en la vida también como en un videojuego? Ah, madre mía. Sería la repanocha. Yo te digo, pero no. Vámonos. ¿Y Charlie? No se sabe. Nunca lo he encontrado a Charlie. ¿Dónde está Charlie? Bueno, pues como veis gráficamente se ve muy bien. Es una auténtica maravilla. Y vamos a regresar al avión. ¡Muy bien, Charlie! Hace un par de días que no te veo. Misión cumplida. ¿Siguiente misión? ¡No! ¡Sí! Yo soy el sargento. La aldea está plagada de Charlies. ¡Ahí los Charlies! Y ahora vamos a ver Flat Out 3. Juego mítico para videoconsolas que tuvo muy buena aceptación. Y que, bueno, pues como veis en teléfonos Java, hijo, pues dejaba mucho que desear, aunque ese medio 3D le daba un toque único. Y aparte de este Flat Out 3, vamos a ver otro título. Yo diría que curioso. Como veis, intentaba representar un poco ese pseudo 3D. Creo que llegó a tener una versión, no me acuerdo muy bien si para DS o para 3DS. Creo que fue para DS. Y bueno, pues aquí lo tenéis, este Flat Out 3, que por lo menos para móviles Java, que era bastante curiosete. Sí, sin duda alguna, podías intentar hacer tropelías a todo gas con tus coches y daba bastante. No es un burnout, no es un Raid Racer, pero se juega bastante bien. Muy bien. Pues ya me parece que vamos a ver el último juego. Es Tomb Raider Underworld. En español, si es posible. Bueno. Sí. Como veis, tarda un poquito en cargar. Vamos a jugar la aventura. Y la aventura es un poquito en plan conversacional, ¿no? Has llegado a la tumba de Baldur. Explora y encuentra la llave de la cripta de Baldur mientras buscas el mango de Thor. Y sigue cargando, y cargando, y cargando. Y tarda un ratito. Ahí estamos. ¿Lo has encontrado? Sí, estoy aquí. Paciencia, Zip. Te avisé que las islas sin descubrir serían escasas en el Mediterráneo. Seguro que el profesor Eglinton sabe de qué habla. ¿Estás segura? No. Hablará. Bueno, te voy a decir una cosa, Zipi. Un fallo en el sistema. Por favor, acudan al farmacéutico más cercano. Sí, era muy lento. Sí, dice que padre, pero, o sea, de verdad, sí, ¿me lo está diciendo en serio? Bueno, vale. Ahí estamos. ¿Qué pasa, Stippy? ¿Me recibes?
Sí, bueno, ahí Lara, parece que has llegado a la tumba, tú, falla en el sistema, falla en el sistema, falla en el sistema, la tumba, la tumba. Bueno, pues sí, he llegado, pero te voy a decir una cosa. ¿En pausa o continuar? En pausa. Os voy a decir una cosa. Yo intenté por todos los medios que este juego funcionase, para intentar enseñaros Tomb Raider Underworld en Java. Y ha sido una completa... En fin, un completo fallo. Ha sido completamente imposible que el juego funcionase. No sé si podréis encontrarlo de algún otro modo, en algún otro vídeo, por internet, o tal. Si lo podéis ver, decírmelo, ponerlo por favor en la caja de comentarios, porque me ha sido completamente, completamente imposible hacer que este Tomb Raider Underworld funcione. Así que os pido que si alguno lo tenéis, por favor, me paséis el enlace, me paséis todo lo que podáis, para intentar ver si podemos hacer que este Tomb Raider Underworld funcione. Y ponerlo en el baúl de juegos Java. Si es así, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, en Library Gamers. Hasta pronto, brojones.